primero que nada, que yo no recibo comentarios extraños en el canal, pese a que están abiertos los comentarios, cualquiera puede entrar y decir cualquier cosa. Por suerte no recibo, he recibido, he ido depurando y ya la gente sabe que a la primera se bloquea para toda la vida la persona. No hay chance. A la primera del grupo de Telegram se va y no entra nunca más. No hay chance. Entonces, claro, la gente que está es gente de trabajo, gente bien, gente que tiene sensibilidad social. Va a ver y bueno, capaz que se puede, de acá pueden generarse otros temas. Pero quería darle la palabra a Irina, que hizo un esfuerzo porque tenía otra actividad y pudo venir con nosotros también a mitad del video. ¿Cómo estás, Irina? ¿Todo bien? Hola, estoy bien, sí. O sea, no tuve ningún problema así con profesores. No entendí muy bien lo de Caro porque entré medio tarde. Pero tuve más problemas con el grupo en general. Tipo, al ser, no sé, tantos hombres y pocas chicas, tuve más problemas porque sentía que como que si me hablaban o algo, era porque o querían estar conmigo, o solo me veían como eso. Tipo, no me veían como otra estudiante ni en pedo. Y nada, mi amigo, por ejemplo, tipo el amigo que así como que más hice, gustaba de mí. Y tipo, así me pasaba siempre, tipo, era re triste. Y sí, mira cómo se agarra la cabeza, Belén. Mira, Irina, para ponerte en contexto, y yo voy a aprovechar porque todavía no empecé a dar clases, o sea que estoy como Hugo, no estoy como el profesor, no sé qué. Puedo decir malas palabras yo también. Puedo decir cosas. Lo que dijo Caro, recibió el dato del grupo varonil. A vos te va bien porque tenés tetas. ¿No? Habrá sido intuitiva, habrá sido no sé qué con doble sentido, habrá sido, pero es una cosa hiriente que al final ella fue, habló con alguna persona correspondientemente en la institución. Y esa persona, en vez de tomar carta en el asunto, le dijo, mira, acostúmbrate porque estás en un curso que bla, 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 bla. Y en vez de, ahí va, en vez de darle eso como consejo después de haber resuelto el problema, puso eso como solución. Acá la solución es que sigan diciendo eso y vos te lo fumes, ¿no? Por ahí iba. Y en el caso tuyo, Irina, a nivel grupal, ¿qué era lo que vos sentías estando ahí con los gurises, con los profesores también? Porque también hay eso. No sé si la mayoría de profesores éramos los de las materias técnicas, me refiero, que hasta ahí llega el problema. Profesoras hay más que profesores, por lo menos el ambiente donde yo me muevo me muestra eso todos los días. Hay una abrumadora cantidad de mujeres que enseñan con respecto a la cantidad de profesores. Pero en el área técnica es al revés. Entonces volvemos a lo mismo, que habría que ver también eso, ¿no? Desde ese lugar. ¿Vos sentiste a nivel de profesores, a nivel de compañeros, a nivel de las dos cosas, ese tipo de cuestión de la que estamos hablando? ¿O rechazo, indiferencia, o eso? ¿O que se acercan a vos en otra cosa, además de estudiar y todo, siempre hay otra cosa pendiente ahí y vos tenés que andar leyendo a ver qué onda? Sí, la verdad que sí, eso me parece que siempre estuvo desde el principio. Me acuerdo que en primer año me había juntado a, no sé, ahí me puse a ver qué decían. ¡Ay, no te rías! No puedo. Lo que pasa es que son amigas y se conocen demasiado. Entonces está, se da esta cosa. Es que ya sé lo que va a decir. Por eso, en la amistad pasa eso. No, que lo vivieron juntas, misma clase. Sí. Claro. Claro, porque había, no vamos a nombrarla igual. No vamos a nombrarla, está. Una persona que iba a estar, que al final arrugó. Ah, pero esa persona sabe quién es. Nosotros no vamos a decir nada. Perdón, Irina, seguimos. Bueno, estábamos ahí y uno empieza a decir, ay, sí, porque hay una chica que no se depila los brazos, no sé qué, ay, que se depile. Yo me siento re incómoda, tipo, ¿cómo lo vas a decir adelante de mí? Como que siempre decían esas cosas, entonces, tipo, prefería estar sola y tal, era, no sé, era horrible. Me sentía re incómoda con eso. Vos sabés que los varones tenemos como la mala costumbre, porque por un lado es una buena intención y por otro lado está mal llevada a cabo, que es tratar a las amigas y a las compañeras como si fueran un varón más. Y eso me parece que no está bien. Esa delicadeza al tratar con cualquier persona no se debe perder nunca. Y es como, ah, es un guacho más este. Esta es un pibe más. No es un pibe más. Es una piba. Y me parece que no está bien. Pero eso yo no lo tenía claro. Yo lo aprendí con la vida. No es que yo la tenía clara a la edad de ustedes y yo ya era así. No, en realidad tuve que pasar por un montón de cosas para terminar dándome cuenta que eso no está bien. La confianza absoluta, por supuesto que sí, pero no jugando con fuego
o no sé, amedrentando a la persona o haciéndola participar de algo que no corresponde. A mí me pasó en la UTU de Paso Carrasco, que me surgió de la nada, hace poco fue, hace 2 años más o menos, yo estaba con mis compañeras de administración, en el área administrativa son la mayoría mujeres siempre, estaban haciendo chistes de mujeres y cosas así, de parejas, de bla, 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 y yo estaba ahí reparando una máquina, hacía rato que estaba ahí, estaba como medio invisibilizado porque estaba en esa máquina y como yo no intervenía, no hablaba y estaba concentrado en eso, entraron a, sin querer, a comentar cosas y de repente una dijo, estaba Hugo ahí. Yo le dije, no importa, yo soy una más en este caso. Y fue una carcajada general que esto sirvió como para distender y que siguieran en lo que estaban y yo también. Pero en realidad yo lo dije sin querer, lo dije de corazón, soy una más en tu caso, porque me sentía parte de un grupo de trabajo que eran todas mujeres menos yo, y en ese caso era yo el que tenía que adaptarme a eso, ¿no? No era yo decir, che, a ver si bajan la del tono. ¿Qué iba a decir yo en ese sentido? ¿Viste? Tampoco era nada tan grave como para decir, pa, me está ofendiendo. Me parece que a veces está bien sentirse una más siendo un varón o uno más siendo una mujer, pero no esa inclusión de manera forzada y que te tiene que gustar. O sea, Irina, sos un varón más, fúmatela, o Carolina, vos también. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que no es correcto. Sí, que depende de la persona, porque hay gente que se lo toma muy, o sea, que yo, si vos me decís a mí, no me jode para nada, pero, por ejemplo, ella, nada que ver. O sea, cada uno tiene sus formas y eso depende mucho, y así como que, de una, mandarlo sin tener más o menos idea de que, sí, mirá, tiene la onda o no tiene la onda. Lo damos por asumido. Exacto, claro, tal problema. Cual. Sí, yo creo que no va tanto por un tema de sexo, decir, ah, bueno, con las mujeres vamos hasta ahí, y los, o sea, si hay una mujer presente, hacemos comentarios hasta ahí. Creo que es más, como dice Cristina, sobre la persona, o sea, si vos no conocés a la persona y no tenés confianza con la persona, hay ciertos comentarios que no vas a hacer. Y creo que en el caso de Irina era eso, que no se llevaba con la persona y hizo ese comentario que la hizo sentir incómoda. Y creo que va más sobre eso, o sea, si vos, claramente, o sea, cualquier persona, si no tenés confianza con alguien y te hace un comentario como que pisando hielo, te vas a sentir incómodo, no importa tu sexo. Entonces creo que iba más por eso también, por un tema de respeto también, ¿no? De cómo tratamos a los demás, que son personas los demás y no objetos. Y bueno, ¿no? Pasa, se ve que cuesta un poco de entender en ese ámbito que somos personas todos. Me parece que va un poco como por ahí. Sí. Sí, sí. Además se da aquello del claustro también, ¿no? Adentro de la clase, grupo reducido, se sabe que se va a trabajar en grupo en algún momento del año, la relación con los profesores, que pueden ser también varones en su mayoría, en las materias más fuertes. Bueno, está todo eso también, que es un tema, ¿no? Irina está tentada la risa. Me encanta, porque estamos disfrutando, está de más. Yo tengo otra pregunta, a menos que alguien quiera preguntar algo a cualquiera de nosotros, ¿qué hago? ¿Tiro? ¿O alguien quiere aportar ahí? Por mí, tira, tira. Dale, dale. Tira, tira. ¿Se notó a nivel docente alguna diferencia que haya habido de el mejor estudiante varón y la mejor estudiante mujer de la clase, como que no los trataban igual? ¿O a nivel docente está saneado eso? Está como, no, mirá, los profesores fueron siempre muy justos. ¿En algún momento se percibió como que yo sé que soy muy buena en esto y que merecía más? Y tal persona, por ser varón, generalmente recibe más que yo. No es que una vez, porque una vez uno se puede confundir. ¿Pero se siente eso o eso no existe a nivel educativo? Yo no lo sentí, no me pareció. Con respecto a los profesores, no. No, por lo menos por mi parte. Bien. De mi parte, la verdad que nunca. Si hay algo con lo que nunca sentí diferencia, fue del lado de los docentes a la hora de participar en clase, de cómo me evaluaban. Ahí realmente, o sea, era el momento en el que era un estudiante más y era alguien que quería hacer informática más. Nunca sentí que me evaluaban distinto, que no me daban oportunidades de hablar. La verdad que eso, sin comentarios. Bueno, yo una vez, ahora que recuerdo, igualmente, que creo que en realidad tuvimos un profesor en primer año también, que yo creo que hizo el comentario más desde la inocencia y desde hacer el chiste,
pero en realidad tenía como un trasfondo medio raro el chiste. Claro, que nos dijo como, está bien, yo me llevaba re bien con el profesor igual y nunca tuve ningún problema, por eso digo que yo creo que no fue con mala intención, pero como que se ve un poco reflejado esto que venimos hablando también, ¿no? Que está como muy interiorizado al punto de que como que fue como un chiste, ¿no? ¿Qué dijo? Estábamos en un como intercambios orales, digamos, porque estábamos como, él estaba explicando un tema y estaba como haciendo preguntas, ¿no? A cada uno. Y las preguntas que hizo, la mayoría las respondimos las mujeres. Creo que había otra compañera en primer año, estaba Irina, yo y otra compañera. ¿Clara, no era? Clara. Sí. Y Giselle. Y Giselle, claro, pero Giselle estuvo muy poco. Ah, Giselle también. Y creo que no llegó a esa clase, pues ya era como mitad de año, por eso no la conté. Bueno, y de las preguntas que hizo, en realidad las respondimos nosotras, y los varones creo que respondió uno y respondió mal, o una cosa así. Y el profesor hizo un comentario como diciendo, ah, ojo, chiquilines, que las mujeres les están superando, y cómo puede ser, pónganse las pilas, no sé qué. Puedo haber sido yo. Quizás haya sido yo, porque ya hacía ese tipo de cosas. No, no, igual no había sido vos. Claro, pero... claro. Entonces nunca te cayó mal un comentario así mío, porque yo a veces digo eso para joro, ya me conoces. Tengo un cartel en el medio de la pantalla, bueno, no en el medio, pero como arriba, que no, no sale, le doy la cruz y no se cierra. Que es como de notificaciones. No sí. Sé, no sé qué tiene que ver, porque no manda la cruz. Y no me, le doy a permitir y tampoco anda, no permitir y tampoco anda. Yo no sé qué estaba diciendo, pero así que tirá nomás porque ya me olvidé. ¿Alguien recuerda? Yo tampoco. ¿Viste sí, como te perdés? Cuando empezás a ver, te quedás medio... Se había como redondeado un poco la idea, que en realidad como que yo en ese momento tampoco lo tomé mal, pero después pasaron unos días y me quedó como ahí y dije, che, pero ¿por qué? Medio raro, algo raro de decir, ¿no? O sea, en vez de como felicitarnos... Capaz que fue con esa idea. Ah, ya entendí, claro. Claro, ¿viste? O sea, a ver si se ponen la pila, que esto es una vergüenza. Una cosa aplastándonos, es claro, medio raro. Claro, claro. Ah, mirá. No sé. Tenés razón. Capaz que fue por ese lado. Por eso yo no lo tomé mal, pero después dije, che, pero ¿por qué comparándonos, no? No sé. Tenés razón, se genera una cosa como de competencia que no está buena. La competencia nunca está buena. A veces nos quieren decir, no, pero la competencia de Lennon y McCartney y los Beatles, no, se terminaron desarmando los Beatles después de unos años, 7 años, se terminaron peleando, todo mal. La competencia entre no sé qué, no, no, competencia no. El aporte en todo caso, ¿no? La cosa como conjunta. Tengo algo más para volcar a este gran grupo de gente reflexiva. Me encanta, esto está buenísimo. ¿Cómo es la relación de inclusión con los varones tanto durante el bachillerato como en los estudios superiores, ahora, por ejemplo? Eso involucra todo. ¿Cómo lo ven? Claro. Yo siento que en el bachillerato sí fue horrible. Pero pasa que desde mi caso particular, en realidad, yo siento que a mí no me incluían tanto, pero por mi personalidad y no tanto por otra cosa, ¿no? O sea, yo me llevaba horrible, mis compañeros, es una realidad. que acepto totalmente y que probablemente yo tuviera mucha de la culpa. Y no pasa nada, yo estoy feliz con eso. Pero, ta, capaz que con Carolina o con Irina, capaz que sí hubo más como esta exclusión porque era mujer. Yo siento que a mí no era tanto porque era mujer, sino porque yo... soy muy agresiva. es así. Entonces, está. Viendo que no les gustara mucho. Entonces, por ese lado, no los puedo culpar tanto a ellos. Pero después, en la facultad, no sentí tanto ese problema. Yo, en realidad, no compartíamos clase con mucha gente. Ingeniería en general, las primeras materias son como generales, ¿no? Entonces había gente de civil, había gente, bueno, de computación y había gente de ingeniería en producción y otras cosas más. Y no sentí, había como buen compañerismo en los grupos de WhatsApp, todos se trataban medianamente bien y no sentí como esa exclusión hacia las mujeres. Capaz que había otro grupo paralelo en que sí se excluían, pero no me enteré. Así que yo en la facultad no sentí tanto eso. Capaz que porque ya eran gente más grande también, ¿no? Yo como profe nunca lo noté eso, Belén. Para mí siempre fuiste una estudiante muy prolija, muy trabajadora. Nunca tuve ese tipo de ideas sobre vos, como que no te llevabas bien con algunas personas o que eras como medio agresiva, como decís vos. Se ve que vos tuviste que sacar un poco de esa personalidad también por todo lo que estamos hablando. Entonces como que se multiplicó. Porque fuera de ahí, no te imagino. Pasa que a mí nunca me había pasado, en realidad. Me pasó mucho que cuando entré, como que habían comentarios que vos decís, está, o sea, o te lo fumás,
o le contestás. Y la contestación nunca era buena, ¿viste? Porque claro, hay cada cosa que eso te tiran sí que vos... Acuerdo. Vos sabés, no, de hecho, una vez me acuerdo que contestaste una cosa que dije, wow, ¿qué pasó acá? Fue una sola vez en 2 años, ¿no? Pues yo, yo en tercero ya no estaba, ¿no? Ahí. No, en tercero no. Por eso, no. Una sola vez en 2 años que dije, algo tiene que haber pasado. Algo le tienen que haber hecho. Sí, me acuerdo. Y, pero está. Bien, bien, bien. ¿Y desde la experiencia de Cristina? Vos sabés que compañeros, pero claro, es otra cosa, porque es otra edad. Yo esta estaba más grande. Así que a nivel compañerismo, súper bien. Respeto a los profesores, porque a veces te toca alguno, bueno, no, pero sin ningún problema. El que por ahí no cumplían, o hacías el grupo y no había por ahí mucha preocupación. Pero por ahí pareciera que no... No sé, me daba la sensación a mí como el varón lo toma como si fuera algo más fácil, como lo va a poder resolver más rápido, que no pasa nada, porque total, en el último momento, pim, empezaba a analizar desde que me daba la tarea, a ver qué tenía que hacer, y empezaba a buscar, y yo no sé si a ustedes, chicas, les pasó, pero da vueltas terribles. O sea, capaz que estaba un día entero con algo, que después y decía, pero él no estuvo un día entero, o sea, estuvo con... 2 horas, una cosa así. ¿Y por qué? O a mí me cuesta, claro. Le damos más vuelta porque buscamos un nivel de más exactitud con las cosas. Y a lo mejor ustedes es como que, no sé, se lo toman diferente quizás. Yo veía es como que no pasa nada porque después se te llega el momento y no te ganan las horas. Entonces como que iba previniendo yo. Pero daba eso. Ahora a veces levantábamos nosotras y era un grupo como esta otra chica que te conté y los otros dos eran varones, terminábamos como levantando, iniciando nosotras y bueno, después el último ellos agregaban su parte, no era que no hacía nada, pero venía muy a lo último siempre, sobre el momento. Creo que eso tanto a Belén como a Caro como a Irina les hace recordar a muchas cosas, porque las vi ponerse el equipo al hombro a las tres en distintos momentos. Me acuerdo de, no sé, en las tareas de soldadura, por ejemplo, que ponían más atención las chiquilinas. Había varones que eran brillantes, ¿no? No voy a decir que no. Por supuesto que hubo estudiantes, varones, que eran fuera de serie. Ustedes mismas saben, de quienes podríamos hablar largo y tendido. Pero siempre vi una predisposición de las estudiantes femeninas. Tengo que aprender esto, lo tengo que aprender bien. Tengo que soldar esto, tengo que hacerlo bien. Tengo que limar esto para que quede así y no sé cómo hacer, igual que ninguno de los otros. Capaz que alguno había pasado por eso, pero la mayoría no. Pero además era como, sí, vamos un ratito a cada uno, limamos un tornillito a cada uno. Y la chiquilina era como focalizada. Me acuerdo de vos, Irina, en los videos de Hiperf, que vos te tomaste también el trabajo de agarrar en 2 pantallas, mostrar lo que iba pasando en una máquina en la otra, cuando en realidad los varones, la mayoría era, yo te lo vine a mostrar acá, profe, en clase, préstame tu máquina. Otro era, sí, yo filmé solo la mía, él filmó una y yo otra, pero están desfasadas. Y lo tuyo era todo perfectito, todo, ¿no? O las chiquilinas, en la parte de soldadura, ¿no? Sumamente concentradas ahí en eso, como si tuviera que ser espectacular. Y así me parece que proceden siempre, entonces... Ahí venía lo otro que quería comentar, que era que gracias a mujeres que fueron extremadamente influyentes, no solamente influyentes que decían, por todo esto, esta teoría o lo otro, como muchos científicos. No. Hay 3 mujeres que para mí es fundamental nombrarlas. Y hay otra mujer que es de acá, de Uruguay, que es una genia también, que está ahora en ejercicio, que quiero tirar unos datos. Agregar algo chiquito antes capaz que de lo que nos querías contar con respecto a lo que estábamos hablando, que capaz que eso de como intentar como ir mucho más al fondo y cuando investigábamos y como profesional las cosas que hacemos, a mí me pasaba también que como que tenía como más miedo a equivocarme porque era como que si te equivocabas, tenemos razón, sos una inútil porque sos mujer, ¿entendés? Sí. Entonces era como que yo hacía las tareas mucho tiempo antes y las miraba 50 veces para que estuvieran bien. Lo mismo con las cosas de programación, lo mismo con todo. Como que me aseguraba a lo máximo, que capaz que me equivocaba igual, pero intentaba asegurarme lo máximo que podía de no errarle para que si lo llegaban a exponer, por ejemplo, que no estuviera mal y como que no pasar como vergüenza. Que en realidad no es vergüenza, porque todos nos podemos equivocar, pero como que daba más miedo equivocarse porque sentías como que te iban a juzgar y te iban a decir, mirá, es una inútil, sí, porque es mujer. Yo que soy varón lo hice bien y lo hice mejor. Era como eso, siempre.
Ahí se acaba se acaba de develar el misterio, entonces. No, no, se acaba de develar de por qué la mujer es tan meticulosa, tan puntillosa y se pone al hombro las tareas. Acabo de aprender algo re importante. Dale, Caro. Gracias, Belén. Sí, puedo agregar algo. Obvio. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Belén. Y yo tenía algo que quería decir antes, perdón, ¿sí? Que te corte. No sé si les pasó a todas, pero sobre todo esto de la exclusión. A mí no me pasó puntualmente de sentirme excluida de la clase, pero había algo que sentía que tenía que caminar en puntitas cuando hacía preguntas en la clase. Era como sí. Que yo no podía mostrar una pizca de que no sabía hacer algo. Tenía que saber hacer todo. No podía, porque si yo ponele, se generaba una comunidad de ayuda entre los compañeros, de decir, bueno, a ver, no me funciona la computadora. A ver, la abrimos entre todos. Viste que se generaba ese ambiente, ¿no? Pero si a mí me sucedían esas cosas, la respuesta era distinta. Era te ayuda el profesor, capaz. Venía yo ahí, a ver qué pasó. Un desastre. No, no, eso jamás. Pero, no, pero de que era como si yo pedía ayuda y recibía ayuda, después mi trabajo no era mío. El mérito iba al varón que me miró un segundo, tipo, la paleta de colores, a ver si le gustaba. O sea, si vos pedís ayuda, aunque sea en una parte, pero mínima, de decir, estoy haciendo una encuesta para el proyecto final, ¿está bien escrito esto? Era como que ya no había hecho yo la encuesta y todo el trabajo de investigación no era mío, porque te ayudó esta persona. O sea, claro. Que después no digas que hiciste todo. Y después, por parte de los profesores que no veían eso, te pedían que vos delegaras trabajo hacia tus demás compañeros. Pero claro, uno delega, pero después uno está pintada al óleo, ¿no? Porque yo hice todo menos este documento así y ahora el proyecto es de otro. ¡Exacto! ¡Exacto! Vieron que en informática siempre trabajamos en equipo. Y quiero saber si alguna de ustedes tuvo alguna vez la experiencia de que dentro de un trabajo de equipo les pusieron un rol como de madre. Y que ustedes no eran estudiantes haciendo un equipo, ya sea de segundo año, el de tercero, uno de primero, el obligatorio, lo que sea. Pero de que su rol, o sea, no era el mismo que el resto de sus compañeros de grupo, sino que ustedes tenían que ser bondadosas, como que tenían que ser como cuidadosas, cuidar cómo están los demás, tener paciencia, vos tenés que entender que ellos maduran después, como de un rol de cuidadora y no tanto de un rol de compañera de equipo, igual que todos, y que vengo acá a aprender igual que todos. Y era como que el estándar y la barra para vos era otra. No sé si les pasó algo a alguno de ustedes o quieren hablar del tema. Bueno, a mí me pasaron dos situaciones distintas con el grupo del trabajo en segundo año y en tercer año, ¿no? En el segundo año me pasó que en mi grupo como que me daban tareas así, que yo decía, esto lo 15 minutos me tomó hacer esto, ¿entendés? Y me dejaban el resto de la semana sin hacer nada porque era como que, capaz que no era así, pero yo me sentía como que me daban cosas chiquititas como para que yo no rompiera nada, ¿no? Como si yo fuera a hacer peor el trabajo que ellos. Eso me pasó en el grupo de segundo año. Y después, en tercero, que bueno, el grupo ya era distinto, me pasó al revés, que yo terminé cargándome mucho más trabajo y que de parte del liceo, incluso, me llamaron arrogante porque yo exigía que la calidad del trabajo de mis compañeros fuera el mismo que yo ofrecía, ¿no? Porque al final terminaba yo corrigiendo trabajos y haciendo el triple de trabajos porque me entregaban una cosa, un documento, que tenía que ser un documento, propiamente dicho, y eran tres párrafos escritos en primera persona. Y era raro, ¿viste? Y entonces, claro, yo lo corregía. Y después salía quejas y ¿por qué lo corregiste? Y porque no estaba bien. Entonces, claro, me llamaron arrogante, me dijeron que no podía esperar tanto de mis compañeros y que tenía que como darle su tiempo, no sé. Así que sí, creo que sí, porque mis compañeros jamás dijeron nada, o por lo menos que yo estuviera enterada. Pero bueno, a mí sí me trataron un poco así, y como en ese rol de... Bueno, a mí me tocó también el rol también de como de dirigir y de gestionar, porque bueno, hubo problemas con eso, con los tiempos, etcétera, por parte de mis compañeros.
Pero bueno, más allá de eso, cuando yo fui a hablar, bueno, con autoridades del liceo, me mandaron como medio para atrás, como diciéndome que yo esperaba demasiado. Claro. Sí. Yo no tuve igual tanto ese problema. No sentía que tenía el rol de madre, pero con algunas cosas sí. Pero hablé con... fue a hablar con ellos y como que les empezó a decir pila de cosas y ahí me... como que cambió un poco la situación. Sí, en eso la verdad que aplaudo, Sí, porque yo también la tuve. Y como que ella gestionó mucho eso y se encargaba como de darnos una mano también. Como que veía el trabajo y o nos reconocía a nosotras que estábamos haciendo más de lo que deberíamos por ahí. Y también como que nos ayudaba como a gestionar con el resto de los compañeros. La verdad que en eso estuvo súper bien. Yo terrible mano. qué bueno que No, lo la diga. verdad. Ella también carga con parte de lo que estamos hablando acá. También es Sí, una claro. mujer que ha tenido que abrirse camino de manera forzada en algunos casos. No sé, no le he preguntado a ella, estaría bueno preguntarle a la profe. Y es una mujer de carácter fuerte, ¿no? No sé si será su personalidad o si será así desde que pasó por Claro. todo esto. Caro, perdón que te corté. No, pero no, perdón, yo que quería agregar nomás que yo la verdad que con esto que a mí me tocó vivir como que no tanto, o sea, sí el rol de líder, pero también esto de como, bueno, pero vos tenés que tenerles paciencia y tenés que ser empática y perdonar 700 millones de cosas cuando me estoy jugando mi año y todo el trabajo que vengo haciendo. Y la verdad que me saco el sombrero realmente con los profesores que me tocaron a mí en el año del proyecto, que sabemos en informática lo que es el año del proyecto para nosotros. Si será importante, Caro, que yo no estoy en tercero porque no quiero pasar por esa presión, porque termino discutiendo con los profesores, con los directores, con... No, no. Sí, sé, es una picadora de carne, tercero. Total. Literalmente una picadora de carne. Es así. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No Sí, estoy sí, sí. haciendo circo. Totalmente, totalmente. Y lo quería traer justamente por esto que decía el rol de madre, porque los profesores siempre hicieron todo lo posible para que no estuviera en ese lugar. Y la verdad que me ayudaron tremendamente en todo el año. O sea, yo no sabría qué hubiera hecho si no hubieran dado la cara de decir, tipo, che, es una alumna más, ¿no? Por tanto, del lado de dirección era más como, bueno, tené paciencia y mancátela, y bueno, te tocó. No, pero la verdad que los profesores realmente estuvieron como, no, es una alumna, es una persona también y no es la madre de ellos. O sea, no tiene por qué asumir este rol que yo, o sea, no lo veía que se lo exigían a los otros grupos. Porque siempre pasa que en un grupo que, bueno, hay diferencia de cómo uno trabaja, pero porque es la vida misma, ¿no? Pero yo no veo en los otros grupos, ¿no? En general, esto de decir, tenés que tomar un rol paternal, sino que era no trabajar para afuera, ya está, porque es muy, muy cruel y muy dura el ámbito en el que trabajamos, ¿no? No estás dando lo que tenés que dar para afuera, ¿no? Que es muy así. Pero yo sentía que era distinto, que era como más, bueno, pero perdona, ay, que no sé qué. Entonces, por eso quería saber si a ustedes les había pasado algo parecido. Claro. Yo también pienso que hay como una contradicción muy grande en la que no se comunican entre ellos, ¿no? Porque por parte de los profesores nos decían mucho de acá es binario, o anda o no anda, y si no anda, está mal, ¿no? Y bueno, y cuando me entregaban cosas a mí de mi grupo que estaban mal, que no andaban o que estaban mal hechas por parte de las autoridades del liceo, era como, ah, tenés que entender que por lo menos lo hicieron. Y como, lo hicieron, al menos lo hicieron, por más que no ande. Y no, si no anda, no está bien hecho, está mal. Y Eso ya te iba a está, ¿qué decir, van a porque hacer? no es anda, no anda, porque algunas cosas andan, pero andan mal, o andan Claro. mientras el profesor que está evaluando no toque esta tecla, porque ahí revienta todo, y como justo no tocó, ¡ah, qué está buenísimo! Eso pasa también muchas veces, ¿no? Yo no concibo eso de binario, sí, no, 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 porque hay crisoles, hay matices. Binario es el código, la electricidad, los dígitos, todo eso, pero en la parte humana no me parece. Sí, total. Sí, en realidad eran pocos los profesores que nos decían eso, ¿no? Pero me quedó como mucho porque nos lo decían como desde primero, fue como vino como arrastrando a través de los años. Gracias.